Por fin, ¿cómo les fue con la película? Creo que muy bien. Si viera lo impresionado que estaba con la película. Yo nunca lo había visto así, ¿eh? Total, ¿de qué se trataba? De un grupo de muchachos con sus vaivenes que se enamoran, estudian, sufren y se esfuerzan por triunfar. Parece bien interesante, ¿eh? Interesantísima. Es más, yo creo que después de esto, Cucho ya se dio cuenta de lo difícil que es salir adelante sin una buena preparación. No es que yo crea que mi chico es bruto, ¿no? Pero ojalá te haya entendido, Camelia. Estás loco, compadre. No sabes lo que dices. Franco, cuñado. O sea, hasta me trajo la canchita, el juguito, todo. Para mí que Camelia quiere conmigo. Fuera de acá. ¿Hubieses visto las escenas de la película? ¿De qué se trataba? Era de unos patas que estudiaban todo el tiempo, la típica gringada. Pero eran bien liberales, vivían todos juntos. ¿Ah, sí? Sí, todos. Y en las noches, dizque se iban a estudiar y se quedaban solitos hasta el día siguiente, pues. ¿Pero estudiarían o no? Bueno, sí, un poco. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaban besándose. Chévere la película. Así que Camelia, ¿no? Pues no le vayas a decir nada a mi tía, ya sabes cómo es. Para mí que todo lo de la película fue una indirecta de Camelia. Seguramente siempre se ha querido enamorar de un universitario, pero en este barrio... A lo mejor ahora se le hace el milagro. Tranquila, Virginia. Pensé que te iba a hacer algo. Me dio miedo, parecía una loca. No, peor que eso. Está obsesionada por Charlo. Además, sé que va a hacer cualquier cosa por sacar de camino a Valeria. Pero si Valeria no quiere saber nada con él. Si fuera así, Tina no hubiera venido hasta aquí, Virginia. Algo muy malo está pasando. Yo tengo que hablar con Valeria. Pero por favor, tú no te metas en este asunto, sí, hijo. Pero es que yo no voy a permitir que le hagan daño. Ya bastante está sufriendo con todo lo de Leonardo. Mira, yo quiero que pienses un poquito más en ti, sí, por favor. Virginia, tengo que hablar con ella. Yo tengo que verla, entiéndeme. ¿Quieres que te lleve a la clínica para que puedas verla? No, yo no pienso salir de esta casa. ¿O acaso quiere que me tenga lástima? Por favor, no puedes vivir permanentemente encerrado, hijo. Y ya te dije que no. Y ahora, por favor, déjame solo. ¿Aló? ¿Estás bien? Martín. Solo quería saber cómo está Leonardo y quería hablar contigo. ¿Pasa algo? Por favor, en cuanto puedas, ven a verme. Está bien. En cuanto pueda, voy. Y muchas gracias por llamar. De verdad, muchas gracias. ¿Quién era? Martín. Está muy raro. Quiere que vaya a verlo. A lo mejor solo necesita compañía. No lo creo. Está pasando algo y tengo que saber qué es. Bueno, yo me voy. Quiero regresar antes de que oscurezca. Perdón, no los presenté. Valeria, mi sobrina. Él es Antonio Martí Corena. Un amigo de años. Un gran amigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Por favor, llámeme Valeria. Con mucho gusto. Bueno, yo me retiro, con permiso. ¿Quién es él, tía? Es una larga historia. ¿Volvió Germán? No. Está con mi papá. Parece que las cosas no han salido como esperaba. Ay, tengo mucho miedo, tía. Si le pasa algo a mi padre es por mi culpa. Tu padre es fuerte, Valeria. Esperemos que no sea nada grave, ¿no? Leonardo, ahora estamos solos. Ahora quiero la verdad. ¿A qué te refieres? Tú no tienes nada. Estás perfectamente. Pero voy a estar mejor cuando tú me ayudes. ¿Qué clase de broma es esta? Ninguna broma, Germán. Yo no bromeo con el destino de mi hija.
Tu hija está como loca, muerta por la desesperación y la culpa, creyendo que tú estás entre la vida y la muerte por su causa. ¿Es que te estás volviendo loco? Escúchame, no me juzgues. No, has llegado demasiado lejos, Leonardo. En este momento voy a hablar con ella. Tú no vas a hacer nada. ¿O quieres que todo el mundo se entere de que estuviste a punto de casarte con una mujer sola de la calle? No te atreverías. ¿Realmente crees que no? Todo ha sido muy rápido. Lo de Germán, lo de Alejandra y ahora lo de Valeria. ¿Qué le pasó a Valeria? Lo de su papá, claro. Sí, claro, lo de Leonardo. Oye, Valeria me preocupa mucho. Ya no es la misma de antes, la veo tan sola, tan triste. No sé qué hacer. En fin, no sé. Tal vez cuando Leonardo se mejore podríamos irnos de viaje todos juntos, ¿no? No es mala idea. ¿Pero tú crees que puedas dejar la agencia sola? Bueno, todo tiene solución. Además, estoy pensando en llamar a más gente. Por lo menos a una persona. Conociéndote, por supuesto que se trata de una mujer. Sí, bueno, tal vez. ¿Quién es? ¿Es linda? Mucho. Tú la conoces. ¿Quién? Silvia. No digas tonterías. No es que quiera chantajearte, me parece de mal gusto. Es solo que era la única manera de que me prestaras atención. ¿Qué quieres? Separar definitivamente a Valeria de ese chalo. Pero si no hay nada entre ellos. Eso fue lo que me hicieron creer. Todo fue un truco de Valeria. Pero hoy mismo ella me confesó que estaba dispuesta a seguir con ese infeliz. ¿Será que está enamorada de verdad? Lo que está es obsesionada por ese tipo. Pero yo sé que no podría ser feliz. Eso no necesito explicártelo. Tú me entiendes mejor que nadie. No. Por supuesto que me entiendes. ¿O acaso tú te casarías con una mujer que fuera inferior a ti? Eso puede ser la ruina de tu posición social. Serías rechazado por todos. ¿A dónde quieres llegar? Piensa bien. Si se casa con Chalo, ¿a dónde la va a llevar a vivir? ¿A ese barrio inmundo? Pero la gente cambia. De repente Chalo se decide a cambiar, a frecuentar otras cosas, a refinarse, a frecuentar otra gente. Ese tiene alma de obrero. Ese nunca va a cambiar. Está feliz de ser como es. Mi hija estaría condenada al fracaso. Yo sé que no lo soportaría. Y si tuviera un hijo, todavía peor. ¿Te imaginas? Crecería entre hijos de obreros. Gente sin futuro. La gente sin dinero no tiene por qué ser mala, Leonardo. Entonces, ¿por qué dejaste a Alejandra? Eso es distinto. Es exactamente igual. A mí no me engañas, Germán. Tú le hubieras perdonado sus infidelidades y hasta su pasado oscuro. Tú le hubieras perdonado todo si ella no fuera quien es en realidad. No le lleven la contra. No lo inquieten y tal vez todo pueda salir bien. Ojalá fuera así de sencillo. Yo sé que no lo es. Especialmente teniendo a Valeria cerca. Esta muchacha parece haber perdido la razón. Todo es por su culpa. Es una joven impulsiva. Pero yo no tengo nada contra ella. Es más, le estoy agradecido por lo que hizo. Ay, Germán. No sé ni qué decirte. Yo me enteré cuando ya todo había pasado. Por favor, perdónala. No tengo nada que perdonarle. Entre ella y yo todo ha quedado muy claro. Pero lo que le ha hecho a su padre, eso sí que no tiene perdón. Germán, por favor habla tú con ella. Creo que en principio corresponde a que tú se lo digas. Ahora no quiero cruzar palabra con ella. Por favor háblale tú. Tal vez a ti sí te haga caso. Está bien. Déjalo a mi cuenta. Thank you.
Toma esto, hija. Estás muy nerviosa. Ay, no necesito nada, mamá. ¿Qué pasó, hija? Desde que volviste no eres la misma. Por Dios, habla. No has parado de llorar toda la tarde. Mamá, déjame tranquila, por favor. No quiero hablar. ¿Es porque Chalo no te ha llamado? Entiende, debe estar muy ocupado. De repente todavía sigue en la clínica. Nunca van a estar juntos. Primero me matan. ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Te ha dicho algo? Ella cree que ha vencido. Pero te aseguro que no va a ser por mucho tiempo. Chalo, estas horas debe estar odiándome. Valeria le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad? Le dijo que la chantajeé. Le dijo todo. Y le juró que era cierto. Le juró por la vida de su padre. ¿Pero él no te dijo nada? No me vio. Yo los escuché de lejos y me fui corriendo. No se van a salir con la suya. Eso te lo juro. A lo mejor Chalo no le creyó. Si no le creyó, por lo menos le sembró la duda. Tranquila, mi amor. No puedo verte así. ¿Quieres que averigüe con Rosa si todo está bien? A Rosa. Ella debe estar enterada. Llámala, mamá. Ay, ¿quién será? Es Chalo. ¿Chalo? No me avisó que vendría. ¿Abro la puerta? No, 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 yo voy. Déjame sola, por favor. Hola, amor. Hola. ¿Te pasa algo? ¿Estás pálida? No, no es nada. Lo que pasa es que estoy muy nerviosa por lo de don Leonardo. Me impresionó mucho. Me imagino. ¿Y cómo estás? ¿Se va a salvar? Sí, por suerte parece que está fuera de peligro. Pero lo que me dijo la señora Mariana es que no debe tener ningún disgusto. Parece que ha quedado muy delicado. Eso habrá que decírselo a su hija. Ella parece ser la responsable de todos sus problemas. Sí, eso es cierto. Valeria no piensa en lo que hace ni es consciente de lo que dice. Esa chica es un peligro. Yo creo que está mal de la cabeza. Estoy segura que si su padre se puso mal fue por su culpa. ¿Qué le habrá dicho? Yo sé lo que le dijo. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue? No vale la pena. Es una de sus tantas mentiras. Lo único que importa es que ninguna de las cosas que ella diga son ciertas. Yo sé que no son. Rosita, este vestido está precioso. Yo tengo una tela igualita que podríamos... Pero no creo que me quede muy bien. ¡Ay, me asustaste! Para que se te pase el susto. ¡Ay, qué linda! Gracias. ¿Vamos al cine? Pero en 2 días es tu examen de ingreso. Por eso mismo, necesito despejarme. Quiero estar relajado para que todo me salga bien. Aunque igual me sé todo. Sí, claro, me olvidaba. ¿Entonces? Camelia, tienes que tomarme las medidas para ese vestido que me prometiste. Mañana le tomas las medidas. ¿Vamos? Ya pues, vamos. Sale, entonces me cambio y nos vamos. ¿No era que él había entendido? Bueno, me equivoqué, pues. Pero ya sé qué voy a hacer. Ahora que me quede sola con él, voy a explicarle. Ahora aprovecho, ya va a ver. Ojalá, Camelia. Dios te oiga. Gracias. Voy a prepararte algo de comer. Seguro que no has comido nada y mira la hora que es. Gracias. La verdad sí tengo un poco de hambre. ¿Qué te dijo? Nada. No me quiso decir nada. Pero estoy segura que está inquieto. No te preocupes. Voy a hablar con él. Gracias. Hola, Chalo. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? Bien. No parece. Se te nota preocupado. ¿Ha pasado algo? Bueno, es por lo de don Leonardo. Es algo que no me esperaba y además... Has estado con Valeria, ¿no? Sí. Pero eso no es lo que me pone mal. Son las cosas que dice. Miente tanto y con tanta seguridad que a veces... debe estar mal de la cabeza. ¿Qué te dijo ahora? No, no puedo decírselo. Es muy vergonzoso. Además, no le creo. No es verdad. Y sería terrible para usted escuchar las cosas tan horribles que habla esa gente. Es sobre mi hija. No vale la pena, se lo digo. Por favor, contéstame. Si es una mentira, prefiero saberla igual. Así por lo menos puedo saber a qué atenerme.
Es que Valeria asegura que Tina la chantajeó para separarla de mí. Mira, Chalo, tú mejor que nadie sabes que nunca estuve de acuerdo con esta relación. Y que en más de una ocasión traté de hacerlos separar y hacerlos entrar en razón. Pero ustedes siguieron adelante. Lo sé muy bien. Usted dijo que yo amaba a Valeria y que debía aclarar mis sentimientos para no herir a Tina. Mi hija te ama más que a su propia vida. Pero así todo ella sería incapaz de una cosa como esa para separarte de Valeria. No sé qué te habrá dicho ella, pero te puedo jurar por lo más sagrado que mi hija no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse. Y es una mujer honesta. No tiene que decírmelo, yo lo sé. Perdón. Perdón por haberle dicho todas esas cosas. Yo sé que debe ser muy desagradable escuchar algo así. No importa. Lo único importante es que tú confíes en mi hija. Ella no puede vivir sin ti. No sé si me comprendes, pero es la verdad. Estoy convencida que tú eres la única razón que ella tiene para seguir viviendo. Y no sabes cuánto me puede asustar eso. No se preocupe. Yo no voy a dejar a Tina por nada de este mundo. ¡No te escondas! Hubiéramos venido un poco más tarde. La función recién comienza en media hora. Más vale llegar temprano que tarde, ¿no crees, Camele? Sí, pues. Así aprovechamos para conversar un poquito. Qué buena idea. ¿De qué quieres que conversemos? A lo mejor de lo que va a pasar a partir de pasado mañana. ¿Te refieres a mi examen? Justamente. Tú también te has impresionado con mi nuevo título de universitario, ¿no? Pero vas a tener que ir acostumbrándote. Además, yo supongo que de ahora en adelante un montón de chicas se me van a acercar con otros ojos también. Sí, claro. Pero el punto es que... Yo sé cuál es el punto, Camel. ¿Sí? Lo sé desde que me dijiste que viéramos esa película juntos. ¿Eres más perceptivo de lo que creí? No, si no se trata de ser perceptivo, sino inteligente. Aunque te confieso que en un principio me sorprendió. Pero no te molestó mi insinuación, ¿no? No. Para nada, solo me sorprendió nada más. Ay, qué bueno. Ahora todo va a ser mucho más fácil. Claro que sí. Estoy seguro que de ahora en adelante todo va a ser mucho más fácil entre nosotros. ¡Muchacho insolente! ¿Pero quién te has creído que soy? Ya te voy conociendo, Camelia. Así me gustan. Fieras. Hola. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Qué bueno. ¿Qué te pasa? ¿Quieres decirme algo? A ver, ¿qué es? Primero que nada, quiero saber si estás contento con mi trabajo. Salvo... Claro que estoy contento. Cada vez te superas más. Estás disciplinado, cumplido. Realmente me ha sorprendido. ¿Por qué? Lo que pasa, Chalo, es que estoy con mucho trabajo y quería saber si sería posible que me pongas un asistente. No sé. Todavía es un poco pronto, tal vez después de un tiempo. Te lo quiero pedir como un favor especial porque lo necesito. Y vas a ver que yo puedo enseñarle todo. Tú no te tienes que preocupar de nada. ¿Pero quién podría ser? Gilberto. Yo ya he conversado con él y está dispuesto. Además, la fábrica está creciendo, ¿no? Y es mejor que tengas gente del propio negocio para que pueda ayudar. ¿Qué dices? ¿Confías en él? Totalmente. ¿Y Gilberto, cómo fue? Ese es un gilazo. Señor. Yo ese me lo bajo al toque, ¿ah? Ahorita debe estar hablando con Chalo. ¿Tan rápido? ¿Para qué cosa crees que trabajaba, pe cuñado? ¿Tú qué crees? Bueno, pues, te ganaste, compadre. Ese es un idiota, cuñado. Te aseguro que ahorita debe estar rogándole al Chalo para que me dé la chamba. ¿Y después qué? Agarro viaje, pues, hermano. Mira, hermano, yo no paro hasta sacarlo a rolo. Chalo va a saber de mí que voy a hacer lo mejor que le puede haber pasado en su vida. Vas a ver tú. ¿Y del otro qué hay? Chévere, pues, hermano. Ese va a ser el negocio de nuestra vida. El negocio del año, cuñado. Así que nos volvemos millonarios. Mismos, Charles.
Eso es lo que quiero, compadre. Todo el billete del mundo y sin ensuciarnos las manos. Claro, pues, hermano. Pero, por Dios, cuéntame, ¿qué pasó anoche con Cucho? Nada, Rosita. ¿Cómo que nada? Cucho volvió muy rápido, no me dijo nada y se encerró en su cuarto. ¿No le dio tiempo de ir al cine? No, no fuimos al cine. ¿Entonces? Ay, ya, Rosita, no me ajoche. Me estás poniendo nerviosa. Si no me dices nada, yo voy a hablar con él. Ni se le ocurra. ¿Ya ves? ¿Qué pasó? ¿Lo tomó mal? ¿Se pelearon? No, no nos peleamos. Lo que pasa es que... es que... ¿Qué? Cucho me besó. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? Su sobrino es un aprendiz de Don Juan y creo que se ha enamorado de mí. Me metió un lapo, cuñado, ¿puedes creerlo? Claro, si todavía tienes los 5 dedos de furia marcados en el cachete. Tampoco te burles mucho porque todo es tu culpa. Aguanta, compadre. Yo no toco pito ahí, cholito. ¿Para qué te metes en cosas de grandes? Por tus consejos, pues. Ah, ya, qué bacán. O sea que yo soy tu entrenador, tu preparador físico. Échate agua, compadrito. O sea que ahora te arrugas. Yo nunca. Bueno, entonces dime qué cosa hago, Beto. La verdad es que me he quedado picón, cuñado. ¿De verdad quieres agarrar viaje con la tía? Sí, ¿no? Te has encamotado, ¿no? Te ha agarrado fuerte. Bueno, bueno, tampoco es que me daría náuseas meterme un clinch por ahí con la tía, ¿no? Mira, compadrito, como te ha fallado el método directo, yo creo que tienes que empezar a trabajarla por el lado del bobo, Cuchito. ¿Cómo así? Éntrale por el lado de las flores, los chocolates, las tarjetitas melosas, todo ese recuteco, ¿entiendes? ¿Tipo enamorado? Claro, y ahí sí agarras viaje de seguro. Ay, si me mete otro lapo. Ah, bueno, pues piña, hermano. Ahí mejor tiras la toalla. Pero no creo que pase, Cuchito. Sí, esa morisqueta les encanta a las mujeres. Ese viaje es seguro. Vamos a ver qué pasa, pues. ¡Es el colmo, Camelia! ¡Sí podría ser tu hijo! Ay, Rosita, para el amor no hay edad. Y no me malinterprete, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero qué culpa tengo yo de que ese chico se haya enamorado de mí, pues? Algo le habrás hecho, le habrás dicho. Si no, ¿cómo? Ni que fuera loco el muchacho. Le juro por mi madre que en gloria esté que no. ¿Cómo hago para que me crea? No me jures, no me jures porque me da más rabia. Ay, Rosita, ¿qué hago para que me perdone? Arregla todo este enredo que me has creado en la casa, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero qué le voy a decir si no quiero ni mirarle la cara? No sé, ese es tu problema. O lo arreglas a las buenas, o yo lo arreglo a las malas. No, 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 Rosita, deje que yo me encargo, ¿eh? Ay, pero no me presione, que me pone nerviosa. ¿Qué nerviosa, ni que 8/4? Ay, Rosita, está bien, no se esponje. Hoy mismo voy a hablar con él. Muy bien. Porque ni tú ni nadie va a lastimar a mi Cucho. Ni lo va a poner en ridículo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Chalo? Siéntate. Gracias. ¿Cómo está don Leonardo? Bueno, Leonardo, ya sabes, está mejor. Pero lo que no puede recibir disgustos, ¿eh? Eso mejor díselo, Valeria. Sí, prefiero no hablar de ese tema. ¿Tú también te peleaste con ella? Digamos que no estoy de acuerdo con que ella le haya dicho a su padre que estaba enamorada de ti. Ya lo sabes. Sí. Pero no quiero hablar de eso, Chalo. Lo que le dije a Valeria es que mejor se olvide de ti, te deje tranquilo y asunto concluido, ¿no? Sí, es lo mejor. Lo que hubo entre nosotros ya pasó. No hay nada que se pueda hacer. Claro, lo sé. En fin, no he venido a hablarte de eso. Vine porque quiero que retomemos el asunto de Antonio. Ah, sí, es cierto. Mira, yo termino con estas cosas en un momento y podemos hablar. Claro, perfecto. Así que ya más o menos es la hora de almuerzo. Podemos comer algo y hablar sobre el asunto, ¿no? Claro, está bien. Perdón, el señor Antonio Marticorena... ¿Sí? ¿Qué? ¿Gloria? ¿Hija? ¿Cómo diste conmigo? ¿Tu hijo? ¿Mi nieto? ¿Tengo un nieto? Tú no tienes nada. Ni él ni yo somos nada tuyo.
Y vine para hacértelo recordar. Hija, por favor, no hables así. Mira, si la justicia ya te perdonó, está bien. Pero yo no. Y voy a hacer todo. Todo lo posible para que te vuelvan a encerrar. Gloria, por favor, escúchame. ¡No me toques! No te atrevas. Yo no soy como mi madre. Yo no voy a dejar que me pongas un dedo encima. Por favor, te lo ruego, escúchame. Necesito explicarte todo. ¡Hija! ¡Hija! ¿Cómo amaneció el enfermito? ¿Eh? Amanecí, que ya es bastante. No hables así. Sabes que me pongo muy nerviosa. Es la verdad. Prefiero ver las cosas como son y no engañarme. Pero lo importante es que ya estás bien. No te engañes. Esto ha sido un aviso, lo presiento. Siento que esto ha sido como un presagio. Mi amor. No te preocupes. No me asusta la muerte. Quizás sea lo que menos me asusta. ¿Y qué es lo que temes? Tengo miedo por Valeria. No te pongas así. Valeria no tiene la culpa de lo que me pasó. En realidad, lo que me pasó pudo haber sido en cualquier momento. Tal vez tengas razón. Mi temor es que esto vuelva a suceder. Que no tenga tanta suerte. Si yo muero, Mariana, ¿qué va a ser de Valeria? Pero ella es una mujer hecha y derecha. ¿Tú crees eso de verdad? No, Mariana, no lo es. Y tú lo sabes. Valeria es una chiquilla inconsciente que no sabe lo que quiere, que anda dando tumbos por ahí. Ella necesita a alguien que la cuide, alguien que vele por ella. ¿Qué es lo que quieres decir? Para morirme tranquilo, necesito verla casada con Martín. Eso es lo único que me puede dar un poco de paz. No sé. Martín tiene todo el derecho del mundo de no quererla a su lado. Él la ama. Y yo sé que si tú se lo pides, reflexionará. Por favor, habla con él, hazlo recapacitar. Es quizá el último favor que te pida. Está bien, Leonardo. Te prometo que voy a hablar con él. Pero, por favor, no vuelvas a hablar de que te vas a morir. No soporto ni siquiera la idea de que esto pase. Lo único que yo sé es que si Valeria se empeña en esa relación absurda con Chalo, no sé qué puede hacer de mí. ¿No te dijo nada, Camelia? Claro que me dijo. Me dijo un montón de mentiras que tú le dijiste que me dijera. ¿Qué le habrás prometido? No te conoceré. Juanita, por lo que más quieras, créeme. Ay, mira, lo que más quiero es que don Leonardo se recupere y que todo vuelva a la normalidad. Y te aseguro que por eso no te voy a creer más. Juanita, Juanita, por favorcito. Juanita de mi vida, de mi amor, por lo que más quieras. Perdóname, Juanita. ¡Ningún Juanita! No voy a creer más en usted. Yo puse todas mis esperanzas en usted, todos mis sueños. Es más, pensé en un futuro con hijos y todo. Pero si terminan los sueños, pues. Juanita, mi amor, todavía podemos ser felices. Mira, yo te juro, yo te prometo... Mire, cuando me desilusioné de usted... Pensé que iba a morirme. Quería irme lejos. Quería meterme en un convento. Si no hubiera sido por el buenazo de Manuel, sabe Dios dónde hubiera estado. ¡Ya me está llegando ese Manuel! Dime, ¿qué cosa te ha hecho ese para que estés tan encandilada? ¿Eh? Me ha tratado como a una dama. Con mucho respeto.
quieres? Estoy apurada. Cuando el gato no está, los ratones se van de fiesta, ¿no? ¿Cómo se nota que mi papá está enfermo? Esta es mi hora de almuerzo, si tanto te importa. ¿Se puede saber qué rayos te pasa? Necesito hablar contigo a solas. No tengo tiempo. ¿Te interesa? Es sobre Charlo. Charlo no quiere nada contigo. No te cree. Eso es lo que tú quisieras. ¿De qué hablas? En la oficina te digo. Está bien, pero solo un momento. No te vas a arrepentir. Mariana, ¿ha pasado algo? ¿Es Leonardo? No, no se asuste. Ay, santo Dios, es que por un momento pensé en lo peor. Virginia, por favor. Déjala. Yo sé que eso puede pasar en cualquier momento. Estoy tratando de prepararme para cualquier cosa, pero es tan difícil. Por favor, pasa, toma asiento. Tranquila, Mariana, tranquila. Mira, Leonardo es un hombre muy fuerte. Él ha tenido crisis antes y siempre ha salido bien en todo. Ya no es un muchacho. Y su corazón está sufriendo mucho. Bueno, es una gran sorpresa que hayas venido. Como imaginas, esta no es una visita social. Hay cosas muy importantes que tengo que hablar contigo. Tienes que hacerme un gran favor. No sé en qué te puede ayudar, Mariana. Ahora soy poco menos que un inútil. Te equivocas, Martín. Tú eres la única persona en el mundo que me puede ayudar. Ay, ya lo ha sido terrible. Tú eres la única persona que me puede ayudar. Me tienes que ayudar a descubrir qué fue lo que pasó, Charlo. Sí, no te preocupes. Mira, se me ha ocurrido que podríamos... ¡Ay, santo Dios! Se me han quedado unos papeles muy importantes en la oficina de Leonardo. No hay problema. Almorzamos y pasamos por ellos después. No. Tenemos que regresar, Charlo. Esos papeles son importantes. Tienen una información que debo darle a Antonio en cualquier momento, por teléfono, Charlo. Hazme ese favor. Vamos a regresar. No hay problema. En un minuto estamos allá. Bueno. Palmira, Palmirita, te tengo que decir algo, tienes que escucharme. Bueno, pero no puedo escucharte si no me dices nada. ¿Qué pasa? Pasa que estoy como alma que lleva el diablo, caray. ¿Qué tienes? Parece que con todo este enredo, Manuel y Juanita, mi Juanita, están en cosas raras. ¿Cosas raras? Oye, ¿tú eres caída del palto o qué? Lo que quiero decirte es que parece que Manuel y Juanita están... ¿Me entiendes? No. Lo que te estoy diciendo es que a estas alturas Manuel y Juanita deben estar buscando iglesia para casarse. Por mí, ese traidor puede casarse con quien le venga en gana. A mí no me interesa. ¿Qué? Ya me oíste. Por mí, que haga lo que quiera. Yo no quiero saber nada más de él. Y ahora, con tu permiso, estoy ocupada. Espera, Charlie. Vamos a usar la puerta falsa que usa Leonardo, ¿no? Es más rápido y vamos de frente a la oficina. Está bien, como quieras. Bueno, ven. Quería decirte que admito sinceramente que todo me salió mal. Tienes razón. Siempre la tuviste. Charlo está comiendo de tu mano. ¿Te dije que sería así? ¿Te dije que no te metieras con él? Yo lo amaba. Nunca quise hacerle daño. Por favor, Valeria, no me vengas con cuentos. Tú solo sabes quererte a ti misma, nada más. Yo lo amo. Siempre lo amé. Si tú no me hubieras chantajeado con separar a mis padres, yo jamás hubiera aceptado dejar a Charlo. No mientas. Lo hubieras dejado igual. Además, si renunciaste a él por tu padre, tu madre o por quien sea, quiere decir que no lo quisiste lo suficiente. Si yo hubiera estado en tu lugar, no lo habría dejado por nada del mundo. Eres de lo peor. Solo quiero que me contestes una cosa. Una sola.
¿Tú quisiste en algún momento a mi padre? Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre? Yo solo tengo ojos para Chalo. Entonces todo fue una trampa. Qué inteligente te estás poniendo. ¿Por qué lo hiciste? No hables en pasado. Lo hice. Y no me molestaría volverlo a hacer. Tu padre confía ciegamente en mí. Jamás pensaría algo malo de mí. Él hace y hará lo que yo quiera, ni más ni menos. Así que tú mueves un dedo para acercarte a Chalo. Y al día siguiente, el honorable Leonardo Castro Iglesias deja a su mujer. Eres un ser despreciable. Di lo que quieras. Lo único que me importa es que Chalo esté conmigo. Y digas lo que digas, va a estar. Porque confía en mí ciegamente. Él no duda ni un poquito así. Él sabrá la verdad, tarde o temprano. ¿La desmentiré? La desmentiré hasta que se me acaben las palabras. Pasa, Chalo. Qué raro, no están aquí. Deben haberse caído. Deja, Mercedes, yo los busco. Ah, bueno, yo voy a buscar allá. Ya me tienes harta con tus tonterías. No tengo nada más que decirte. Yo sí. Yo sí tengo una última cosa que decirte. No me interesa. Puede ser que ahora estés con él. Puede ser que él crea que tú eres una buena persona. Hasta puede ser que te cases con él. Pero nunca. Óyelo bien. Chalo nunca va a amarte como me ama a mí. Eso no es cierto. Él no te ama. ¿Tú crees que con tus chantajes has podido destruir nuestro amor? Te equivocas. Ninguna de tus mentiras ha destruido lo que yo siento por él. No te atrevas a desafiarme, Valeria. Porque soy capaz de cualquier cosa. No te tengo miedo. ¿Qué más me puedes hacer? Mi padre está enfermo. No sé si salga bien de esta crisis. ¿Tú crees que vas a asustarme con tus amenazas? No son amenazas. Te juro por la memoria de mi padre que si vuelves a sacarte a Chalo, voy a destruir a tu familia. Soy capaz de decirle a tu mamá que fui amante de don Leonardo. Hazlo. Y te juro que acabo contigo. Antes que tú te quedes con Chalo, soy capaz de matarte. No me importa cuánto tenga que mentir, ni a quién tenga que acabar. Pero nunca, jamás vas a estar con él. Te lo juro. Repite lo que me has dicho para que Chalo se entere. ¿De qué me estás hablando? Yo ya lo sé todo, Tina. He escuchado todo. Son inventos, son mentiras de Valeria. Tú ya sabes cómo es ella, Chalo. Es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo puedes creerle? No, Tina, no es así. La que es capaz de cualquier cosa eres tú. ¿Has tenido algo con don Leonardo? Yo me voy. No creo que tenga nada que hacer aquí. Sí, tía, vámonos. No, Valeria, tú te quedas. Déjale que se vaya para que quieras escuchar sus mentiras. ¿No te das cuenta que quieres que me odies? ¿De verdad quieres que me quede? ¡No! ¡Lárgate! No estoy hablando contigo, Tina. Le he preguntado a Chalo. ¿Vas a dejar que te confunda con sus mentiras? Vamos a aclarar todo, Tina. ¿Pero es que no hay nada que aclarar? ¡Claro que sí! Ahora van a decir la verdad. Yo quiero saber qué está pasando aquí. Creo que ya sabes todo. Tina está en enredos con mi padre. ¿Es verdad, Tina? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y lo que escuché? Tú le dijiste a Valeria que ibas a decirle a la señora Mariana que eras amante de don Leonardo. Yo le he dicho eso. Sí lo has dicho. No soy ningún estúpido. Quiero la verdad. ¿Es verdad que te chantajeó? Sí, es verdad. Me amenazó con decírselo a mi mamá si yo no te dejaba. Espero que ahora comprendas por qué me porté así contigo. No lo puedo creer. Me parece monstruoso. Me engañaste todo el tiempo. Mentira. Todo es mentira. No pienso quedarme a escuchar más mentiras. No, tío. Valeria. ¡Valeria! Déjala. Déjala que se vaya. Todo ha sido una trampa para que me odies. Escúchame. No sigas fingiendo ya. Yo sé muy bien lo que escuché. Todo ha sido una trampa para separarnos. Esa mujer está loca. ¿Ahora se hace todo tan claro? ¿Le vas a creer?
¿Te vas a dejar engañar por esa mujer? Ahora tú me vas a escuchar a mí. Ah, Mariana. Estaba esperando a Lucho. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Te veo algo... Cansada. Estoy cansada. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Eso es todo lo que te pasa? Hablé con Martín. Estuve en su casa. ¿Hablaste con él? Ya sabes a lo que me refiero. Sí, Leonardo. Pero los resultados no son alentadores. Yo no quiero que te mortifiques. No está como para... No te preocupes por eso ahora. ¿Qué te dijo? Martín no está dispuesto a casarse con Valeria, Leonardo. ¿Eso te dijo? ¿Fue así, tan radical? Tiene sus razones. Y yo las comprendo perfectamente. ¿Qué razones puede tener Martín para no querer casarse con Valeria? ¿Estoy seguro de que está enamorado de ella? Pero ese no es el problema, Leonardo. Lo que más le importa es que ella no está enamorada de él. Tienes que entenderlo. Yo creo que tú no has expuesto bien nuestros argumentos. Voy a tener que encargarme de eso, como siempre. Discúlpame, Leonardo. Pero solo son tus argumentos. Yo no estoy de acuerdo contigo. Dos personas que no se quieren no pueden casarse. ¿Cómo que no se quieren? Hasta han sido novios. Lo que estás diciendo es un absurdo. Es absurdo que se casen, por Dios santo. Leonardo. Leonardo, ¿estás bien? Leonardo. Leonardo. Mariana, ¿pasa algo? Leonardo no se siente bien. Está bien, ya pasó. Ya. ¿Estás seguro? Sí. Mariana, quisiera hablar con Lucho. No te preocupes, Mariana, yo me quedo con él. Cualquier cosa te aviso. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste negarlo con esa frialdad? ¿Qué pretendías? ¿Casarte conmigo a la fuerza? ¿Mantener una vida basada en mentiras? ¿Estás loca o qué? Con el tiempo me hubieras amado, yo lo sé. Te hubiera hecho el hombre más feliz del mundo, Chalo. Nunca lo hubieras extrañado. Hubiéramos sido tan felices. No digas más mentiras, me das asco. Te metiste con don Leonardo solo para chantajear a Valeria. ¿Cómo fuiste capaz? ¿Acaso no lo veías como un padre? Tú eres el único hombre que he amado. ¿Y lo de don Leonardo? Eso no es verdad. Tú misma lo dijiste, se lo dijiste a Valeria. Tenía que alejar a esa mujer. Y no te importó nada, ¿no? Estás loca. Estoy loca de amor. Yo nunca me metí con él. Yo te quiero. Te amo. Todo lo que he hecho ha sido por ti, ha sido por amor. Porque te necesito. Eres una mentirosa, Tina. Una mentirosa y una egoísta. La única persona que te importa eres tú. No entiendo cómo he podido vivir tan engañado. ¿Por qué le crees a ella? Yo te amo, ella no. Ella nunca te amó. Puede que yo haya mentido. Pero fue por ti, para no perderte. Para que no sufras, amor. Hipócrita. No te vayas, Chalo, por favor. Dame una última oportunidad de decirte la verdad, te lo suplico. Lo único que quiero es estar al lado de Valeria. No te va a creer. Pero ustedes están muy maltratados. Se han hecho mucho daño. Y sé que es por mi culpa. Ella y yo nos amábamos. Y tú lo destruiste todo. Un hombre quedó inválido. Por tu culpa, ¿es que no te das cuenta? Yo lo sé y ese valor no me deja vivir en paz. Tienes razón. Tarde o temprano todo se iba a saber. Yo cometí un terrible error. Ahora tengo que pagarlo. Nunca podrás pagar todo lo que me hiciste. Yo voy a hablar con ella. Voy a hablar con Valeria y le voy a pedir perdón. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Serías capaz? Es que ahora me doy cuenta que ella es tu felicidad. No tengo perdón. Mi castigo va a ser arreglar todo lo que hice. No voy a parar hasta unirnos otra vez, te lo juro, Chalo. No voy a parar. Tina, un último favor. No me ayudes.